recorrido está ubicado en el Cerro de Pelao. Se llama la zona El Viejo Petaquero, porque la historia cuenta que en este lugar, ya vamos a visitar la cueva del Viejo Petaquero, había un señor que hacía valijas de cuero para poner sobre los caballos y le ha quedado la zona como El Viejo Petaquero. Entramos por un bosquecito de álamos, de sauces, vamos oliendo las hierbas aromáticas del lugar, como la hierbabuena, la puscana, el chincho, el anís. Mira, esto es una fruta que se llama micuna, y la verdad que este año yo me he sorprendido particularmente porque no la había probado y había mucha gente que me habla que se hace dulce de la micuna. Y de ahí nos encontramos con una montaña enorme que tiene mucho cuarzo en estado natural, y caminamos por sobre el cuarzo hasta que llegamos al lugar donde hay las piedras más grandes. Ahí hacemos un poco de toma de energía, cambiamos el aire, empezamos a bajar y visitamos la ceniza volcánica, los morteros comunales, el bosquecito de las pachetas, este lugar donde estamos, que es un mirador natural, y vamos cerrando el circuito con la Cueva del Zorro, donde, bueno, los niños y grandes también, ¿quién no quiso fantasear alguna vez de estar metido en un lugar así, no? Nosotros, cuando una vez que la gente llega, le pedimos que se tranquilice, que baje el ritmo cardíaco, porque vienen agitados, porque como no conocen el lugar, o no están habituados a caminar en este lugar, y el hecho de darse vuelta hacia el sur, hacia el lago Langostura, hacia la montaña que tenemos acá, el aire viene y te va reponiendo, o sea, y haces un cambio de aire de tu caja torácica. El Cerro El Pelao siempre se lo ve como una montaña que está en el medio del Valle Tafí, pero nadie profundiza, nadie camina en el lugar. Lo que nosotros hemos pretendido con este circuito es meter a la gente en lo más íntimo del Cerro El Pelao, donde la gente sienta la energía de las piedras, el sentarse y contemplar la belleza a muy poquitos metros del centro de Tafí del Valle. O sea, que no, Tafí no es tan solo el centro, La Perón, sino también es parte del Cerro El Pelao y es a donde nosotros estamos en este momento.